Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodo. Una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para que hablemos de todos esos asuntos de salud, bienestar y legales. Vamos a estar hablando de la endoscopia de columna, así que tomen asiento y démosle la bienvenida a nuestro especialista del día de hoy. Para iniciar con el tema de hoy, la endoscopia de columna, invitamos al doctor Oscar Romero Pertús, neurocirujano. Bienvenido a Lodoc, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy ansiosa de conocer este tema, no es tan común, usted me dirá ahora qué tan común es. ¿En qué consiste esa endoscopia de columna? Realmente es un procedimiento no tan nuevo, es un procedimiento que hace unos 20 años se ideó en Europa, principalmente en Alemania. En nuestro país es una técnica recientemente introducida y consiste en operar la columna, pero operarla a través de un endoscopio. Básicamente es un procedimiento donde hacemos incisiones muy pequeñas y a través de incisiones muy pequeñas logramos operar la columna y obtener igual o mejores resultados que con la técnica convencional, ¿no? Bueno, ¿para qué patologías está indicada esta técnica? El desarrollo actual que tiene la técnica permite operar sobre todo las hernias de disco, la estrechez del canal o canal de los lumbares estrecho, resección de quistes dentro de la columna, drenajes de colecciones dentro de la columna, y realmente se están desarrollando nuevos prototipos para poder instrumentar y realizar fusiones de la columna a través de la endoscopia. Esa parte aún está en vía de desarrollo, sobre todo en Oriente, en Corea, Japón, es donde más se le ha trabajado a esta técnica de poder instrumentar la columna a través de un endoscopio. Las técnicas descompresivas, que es lo que hoy está más desarrollado, son eficientes y tienen ya un tiempo de prueba a través del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas que le podemos enunciar a nuestros televidentes que están por encima de esa cirugía convencional? A ver, la técnica endoscópica es una técnica mínimamente invasiva, que es la tendencia que hay en el mundo. La recuperación generalmente son técnicas que permiten que el paciente vaya a casa el mismo día. O sea, no requieren los tiempos de hospitalización prolongados que tenemos con las técnicas convencionales, en donde las incisiones son un poco más grandes y lograr los objetivos lleva a tener un poco de más incisión y de daño tisular. En este caso, la incisión es una incisión de 5 o 7 milímetros. A través de ella introducimos el endoscopio y permitimos que rápidamente el paciente se reincorpore a su vida cotidiana. La mayoría de estos pacientes van a casa el mismo día, lo que no ocurre convencionalmente con los otros procedimientos en donde se requieren más tiempo de recuperación. ¿Existe algún ejercicio de recuperación que el paciente debe hacer después? No, posteriormente a la cirugía el paciente debe ir a un proceso de rehabilitación que generalmente lo hace otro especialista, que es un fisiatra, y el fisiatra es el que toma el paciente en ese momento y lo lleva a un proceso de rehabilitación para llevar un fortalecimiento de músculos, una rehabilitación en el tema postural, ergonómico, tener posturas adecuadas y evitar que a futuro vuelva a presentarse el fenómeno de la hernia. La hernia se produce generalmente por malos hábitos de las personas al momento de tomar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Cuando usted nos dice esos malos hábitos, yo acá me voy y yo veo que usted me va observando a ver yo cómo estoy sentada. Sí, está sentada bien. Estoy bien sentada. Yo creo que muchos a veces nos vamos descuidando con eso. ¿Cuáles son esos hábitos que usted le puede recomendar a nuestros televidentes? No, generalmente la columna no permite hacer mecanismos de palanca, ¿no? En la columna siempre debe haber una posición, que la columna esté en posición correcta, recta, que se conserve la lordosis lumbar. Cuando se tiene que recoger un objeto en el piso, generalmente debe hacerse doblando las piernas y los miembros inferiores, nunca haciendo palanca con las piernas, con la columna, perdón. El posicionamiento, por ejemplo, en un sofá debe ser el correcto. Todas esas medidas evitan que a futuro suframos patología de la columna. Generalmente, la patología de la columna es consecuencia de los malos hábitos
que tenemos con nuestra postura y con nuestros ejercicios, ¿no? ¿Esas patologías se van adquiriendo con los años o hay personas que, o puede ser los deportistas, que puedan ir como generando ese tipo de patologías? Hay cuatro factores hasta este momento identificados que son los que genera y desencadena la patología de columna. La herencia, tenemos historia familiar de pacientes que permanentemente los diferentes miembros de su familia tienen patologías de columna y se debe a, generalmente a la deficiencia de un tipo de colágeno, ¿no? Dos, el oficio. Hay oficios en donde hay una tendencia mayor a tener patologías de columna. En este caso, por ejemplo, las personas que cargan bultos en las plazas de mercado o que cargan estos bultos de cementos tienen una incidencia de patología de columna muchísimo más alta. Tres, el sobrepeso y la obesidad. Es importante, la columna recibe ese nombre columna, como la columna de un edificio y de una casa, porque es la que soporta el peso de tu cuerpo. En la medida en que tú aumentes de peso, tu columna va a recibir una mayor carga. Y al recibir una mayor carga, tiene una mayor probabilidad de generar un daño en ella. Ese sería el tercer factor identificado. Y el cuarto es el hábito de fumar. Existen muchos tóxicos en el cigarrillo que producen inhibición de una enzima que se llama la alfa-1 antitripsina y eso produce alteraciones en el desarrollo del cartílago y puede predisponer a que un paciente tenga patología de columna. Inclusive en aquel paciente fumador existe tres veces más posibilidad de que una cirugía de columna falle que en aquel que no es fumador. Es un factor muy determinante y que tiene una prevalencia muy alta en nuestra población. Muy importante eso que usted nos menciona. Nosotros en Alodoc siempre tratamos de mostrar que es mejor prevenir, que unos buenos hábitos siempre nos van a traer unos buenos resultados. Yo voy a acercarme a nuestro monitor para compartir una información con ustedes en cuanto a la endoscopia de columna, más o menos algo como de síntesis de lo que venimos hablando. Dice así: las ventajas, mínima agresión de los tejidos y rápida recuperación tras la cirugía, como usted nos decía, que es la ventaja que está por encima de la convencional. Tenemos la visión de alta definición, que no se puede obtener a simple vista o con microscopio. Estamos bien con esta. La incisión en la piel es de alrededor de 3 milímetros. Un poco más, puede ser 5 o 6 milímetros, pero realmente una incisión muy, muy pequeña. Y después de la cirugía, no, después de un tiempo que cicatriza, es posible que no se perciba ni siquiera la cicatriz. Un tema muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres que somos a veces muy vanidosas. Disminuye el dolor posoperatorio, reduce la hospitalización, la salida del hospital es casi inmediata hasta la intervención y disminuye también el riesgo de complicaciones que pueden tener en la cirugía. Permite el tratamiento de patologías tanto en el canal espinal como en el foraminal, extraforaminal. ¿Qué le podemos explicar a los televidentes con respecto a esta ventaja? La columna como tal tiene un canal, que es un canal central. En ese canal central se pueden formar hernias, pero también en el foramen. El foramen es el sitio por donde sale el nerviosito. En ese foramen puede haber una hernia o incluso puede haber una hernia por fuera del foramen. Son las posiciones menos frecuentes, pero existen. Entonces uno puede abordar a través del endoscopio, que tiene dos vías. Podemos abordar la columna a través de la vía interlaminar, o sea, por la parte posterior, por la línea media, o la podemos abordar por la vía transforaminal, que es una vía lateral. A través del endoscopio podemos llegar tanto a la parte central como a la parte lateral, dependiendo de la necesidad y de la ubicación de la patología que estemos tratando. Bueno, continuamos. Menor riesgo de complicaciones degenerativas y de inestabilidad vertebral que pueden requerir cirugías más agresivas como tornillos, barras. Excelente, o sea, eso es importante porque con estas técnicas disminuimos la probabilidad de que el paciente termine con tornillos, barras y materiales de osteosíntesis. Es una técnica que disminuye significativamente el uso de material de osteosíntesis. Entonces, de alguna forma, estamos previniendo de que el paciente se le tenga que introducir un material extraño que muchas veces no hace la compatibilidad correcta y termina siendo en algunas ocasiones un poco peor que la misma enfermedad. Tenemos la disminuye el sangrado en comparación con la cirugía abierta o la microdisectomía. Estamos hablando de pérdidas de sangre de 10, 20 cc, que son pérdidas
Mínimas, muy mínimas. Ok, tenemos esta última, menor riesgo de infecciones gracias a la mínima incisión que se realiza. Esa también tiene muy importante. ¿Quiénes la pueden realizar? Cuando hablo de quiénes, es qué especialista es el idóneo para hacerlo, qué especialista es el que estudió para eso. Ok. La patología de columna generalmente la compartimos dos especialidades, los neurocirujanos y los ortopedistas. Generalmente estas dos especialidades son las que abordamos la patología de columna. Cualquiera de las dos especialidades que tenga el entrenamiento en las técnicas endoscópicas, esto es una técnica, cualquier neurocirujano u ortopedista que esté entrenado en hacer la técnica lo puede practicar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, yo le invito para que leamos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Carmen Palacio nos dice, un saludo muy especial, doctor, luego de la cirugía, ¿cuándo podría ser el paciente una vida normal y existe alguna complicación con esta técnica? Las complicaciones con esta técnica son menores, Carmen, que con la técnica convencional, pero igual existen, no te puedo decir que no existan, es menor que en la técnica convencional, pero existen. El tiempo de recuperación depende en gran medida del estado preoperatorio, o sea, cuando el paciente está muy comprometido preoperatoriamente, el tiempo de recuperación puede ser un poco más largo, pero lo que sí es cierto es que el tiempo de recuperación con esta técnica es mucho menor que con la técnica convencional abierta. Es variable, no te puedo decir una cifra en días determinadas, pero lo que sí te puedo asegurar es que los tiempos de recuperación promedio son menores que con la técnica convencional. Doctor, llegamos al final de este primer bloque. Primero agradecerle por resolver todas nuestras inquietudes, sobre todo la de nuestros televidentes, y por estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Aquí en Alodoc siempre bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias por la invitación. A ustedes vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra sección jurídica en la que vamos a estar hablando de la responsabilidad médica de las profesiones abnegadas. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Y regresamos en Alodoc con nuestra sección jurídica, hablando de la responsabilidad médica de las profesiones abnegadas, y para eso hemos invitado a José Manuel Flores Ramos, abogado especialista en derecho médico. Bienvenido a Alodoc. Hombre, Juliana, todo un placer estar aquí. Un saludo para los televidentes por allá, un fraternal abrazo y lógicamente dando el agradecimiento a la CO, te asesoramos porque nos importas, quien me permitió estar hoy acá contigo compartiendo este tema que tanto me apasiona. Bueno, cuéntanos qué es eso de la responsabilidad médica o sanitaria. Claro, hombre, muy buena pregunta y para claridad de los televidentes voy a tratar de explicarlo de forma sencilla, una explicación jurídica y otra una explicación en palabras simples. Pues mire, vea, básicamente cuando hablamos de responsabilidad en derecho, hacemos referencia a la obligación de reparar un daño, ¿cierto? En ese sentido, cuando alguien le comete daño a alguien, entonces tiene el deber de indemnizarlo, ya sea por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. En otras palabras, cuando uno era niño, por ejemplo, que jugaba fútbol y rompía por allá un vidrio y demás al vecino, pues uno era responsable de ese acto y los papás tenían que pagar. Eso es responsabilidad. Ahora bien, médico o sanitario son dos, en este contexto se podrían manejar como sinónimos, ¿sí? Digamos que en el ámbito clínico y no clínico, donde hay atenciones en salud, existen unos profesionales que hacen actividades en beneficio del paciente. Entonces, profesiones como medicina, ¿cierto? Profesionales de la enfermería, profesionales de terapia respiratoria, profesionales de bacteriología, profesionales de nutrición, profesionales de psicología, profesionales de instrumentación quirúrgica o profesionales de química farmacéutica, todos hacen acciones para, digamos, en beneficio de ese paciente. Ahora bien, la responsabilidad médica o sanitaria hace parte del derecho médico, ¿sí? Y ese derecho médico es entendido como el conjunto de normas o principios que regulan las actuaciones de esos profesionales que te acabé de mencionar. ¿Y
cuando hablamos de profesiones abnegadas, ¿de cuál estamos hablando? Claro, mira, esa es una palabra muy bonita, abnegación, abnegada, abnegado, que hace referencia a que una persona actúa en beneficio de la otra. Por eso a mí particularmente me pone muy triste cuando las personas mencionan que me lo mataron en el hospital, ¿cierto? Pues básicamente esas profesiones que te mencioné, los profesionales de la medicina, profesional de enfermería, de nutrición, de terapia respiratoria, de química farmacéutica, de bacteriología, de instrumentación quirúrgica, todos actúan en beneficio de ese paciente, porque ponte a pensar que estas personas pues dedican su vida para salvar vidas, o sea, antes hacen todo lo contrario, ¿sí? Trabajan 24/7, domingos, feriados, 24, 31, entonces por eso es de las profesiones abnegadas. ¿Y cuáles son precisamente esas responsabilidades que tienen esos profesionales? Claro, mira, las responsabilidades que tienen esos profesionales es, o se circunscriben o se basan en cumplir lo que dice la evidencia científica, ¿sí? En el término pues de derecho se conoce como lex artis o lex artis ad hoc. ¿Qué significa eso? Que existe una evidencia que se genera desde el punto de vista científico y que estos profesionales deben seguir en beneficio de los pacientes. Cuando una persona decide demandar por mala práctica, ¿esto lo puede realizar? ¿En qué casos puede hacerlo una persona? ¿Ante quién lo debe hacer? Claro, mira, cuando se ocasiona un daño, ¿sí?, por un incumplimiento o digamos por no observar adecuadamente lo que dicen digamos las recomendaciones científicas, la persona que resulta afectada puede demandar. En caso de que llegase a morir, puede demandar los familiares. Eso es una acción indirecta. En conclusión, puede demandar la persona que sufrió la lesión o la persona o los familiares cuando esta persona llegase a morir, también puede demandar. ¿Ante quién se demanda? ¿Cuánto se demora este proceso? ¿Es necesario un abogado? Claro. Entonces, ¿ante quién se demanda? Aquí básicamente cuando hablamos de derecho médico existen diferentes jurisdicciones, pues por llamarlo de alguna manera, o diferentes entornos para ejercer esa acción de demanda. Entonces, así en términos generales tenemos una moneda, ¿cierto? En una cara está la parte pública y en la otra cara está la parte privada. Entonces, en la parte pública, que son, digamos, las empresas sociales del Estado, las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte del Estado, esto es del régimen público. Y allí las personas o los familiares pueden demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí?, que ve o conoce todos los asuntos de lo público. Y en lo privado, entonces, está la jurisdicción especial civil, ¿sí? Allí es donde conocen ese tema para poder demandar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las cirugías, cuando es necesario que esos pacientes entren a una anestesia, firman un derecho de consentimiento, ¿cierto? ¿Esto de pronto blinda en algún caso a esos profesionales en caso de un mal procedimiento, en la caso, en caso de muerte de un paciente? Listo, has tocado un tema fundamental que a mí particularmente me encanta y es el consentimiento informado. Mira, el consentimiento informado lo defino de la siguiente manera. Es un derecho del paciente y es un deber del profesional. ¿Y qué es? Informarle a la persona qué le va a hacer, cuándo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, qué alternativas tiene para ese tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si el profesional, digamos, le explica eso a la persona y el procedimiento se hace adecuadamente, pues no hay ningún problema. Le explica eso al paciente, a la persona que va a hacer ese, o que va a recibir ese tratamiento, y el procedimiento, por alguna razón, hubo una complicación, pero lo hizo según lo que dicen las recomendaciones científicas. Ahí sí, el profesional, digámoslo así, está blindado. Pero si inobservó las recomendaciones científicas y a pesar de haber un consentimiento, puede haber responsabilidad por parte de ese profesional de la salud. Bueno, ¿cuánto tiempo debe tardar una persona que decide demandar a estos profesionales en caso pues, de incurrir en alguna falla?
Listo. Entonces, volvemos a la explicación de la moneda. Tenemos la cara de lo público y la cara de lo privado. Entonces, en lo público, según el artículo, si no me falla la memoria, 169, si no me falla, del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No, espérame. Ahí podemos, tranquilo. Ahí podemos repetir la... No, continúa entonces con... ¿Cuánto tiempo puede pasar? Es la pregunta como tal que te estoy diciendo es, ¿cuánto tiempo la persona puede tardar, por ejemplo, en el caso de un mal procedimiento en una cirugía, pero este paciente con el tiempo, 6 meses, 8 meses, debió visitar al especialista y el especialista le dijo, usted quedó mal operada, por okay. decirlo así? ¿Cuánto tiempo de durar? ¿Puede en ese lapso de tiempo, durante esos 6 meses, hacer esa demanda o ya caducó ese tiempo en el que ella puede Es que, digamos, para no cometer imprecisiones, básicamente es, en la, digamos que en lo público son 2 años, en términos generales, y en lo privado son 10 años, ¿sí? Sino que quería ser preciso respecto al artículo. Nos queda viendo entonces, para la próxima ese pero, artículo. Pero básicamente, si no me falla la memoria, es el 164, el 169 del CEPACA, creo que es el 164, y en el Código Civil es el 2536, ¿sí? En donde en el primero, o sea, en lo público es 2 años y en lo privado es hasta 10 años. Sin embargo, en lo privado, si hay una actuación, por ejemplo, por terceros y demás, esa caducidad, esa prescripción que llamaste, que muy bien lo invocaste allí, caducan los derechos, caducan las acciones, prescriben los derechos, también puede darse a 3 años, o sea, es decir, eso es una excepción. En términos generales y para concretar y para entendimiento del televidente, en lo público son 2 años, en lo privado son 10 años y puede ser excepcionalmente 3 años. Perfecto, muchísimas gracias por todas estas inquietudes, sobre todo por traer un tema tan importante que es el tema de la salud, que tiene que ver mucho con todos estos temas que trabajamos en día a día. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, Juliana, pues muchas gracias a ti, esperamos pues que los televidentes hayan entendido y bueno, un agradecimiento especial para la Co Abogados, te asesoramos porque nos importas. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los invito para que sigan muy conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.